arrancó el centro, le pegó. ¡Gol! Un balazo en el pie después. Y van empezando a cantar otro de los míticos cánticos que tenemos en Secta Deportiva, los hermanos panameños. Dale a tu cuerpo alegría panameña, que tu cuerpo va a darle alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría panameña. ¡Hey, panameña! Queda mucho por delante. ¡Vamos! 34. Cuatro más fáciles, pues. ¡Ojo, ojo, ojo! ¿Qué está diciendo el árbitro? ¡Atención! ¡Está viendo el VAR! ¡Está viendo el VAR! ¡No hay gol de México! ¡Anulado! ¡Anulado, anulado el gol de México! ¡No hay gol para México! ¡Esto es lo porque que dijo invocaste el árbitro! ¡La canción! ¡Invocamos la canción! ¡La de la alegría panameña! ¡La alegría panameña! ¡Lo lograste! ¡Puede con todo! ¡Tenés poderes! ¡Puede con dale todo! ¡Dale a tu cuerpo alegría panameña! ¡Que tu cuerpo va a darle alegría y cosa buena! ¡Dale a tu cuerpo alegría panameña! ¡Ey, panameña! ¡Cuántos poderes que tienen esas palabras reflejadas en una canción! Rebotó, rebote y le pegó a las manos, la cuida, la protege, dice mía, mía, la pelota es mía, mía. Y a ti te lo decía cuando del arco salía el Memo Ochoa que memoriza. La queda el portero, estamos hablando nada más ni nada menos que de Mosquera, el Dibu Mosquera, qué loco que está, el Dibu Mosquera, qué loco que está. Estamos chingones, gritan los de México. Estamos chingones. Día histórico para Panamá. Si gana Panamá, mañana pedimos feriado. Feriado, feriado. Si gana Panamá, pedimos feriado. ¿Qué le parece? Hacemos los hermanos panameños. Formal. Exactamente, sale Panamá. Y aguantame. Que tiene el bonito del gol. ¡Qué bien, el bonito! Ismael, qué bonito es Ismael. Ismael, Ismael, qué bonito es Ismael. ¡Qué bonito! Y Fajardo, el pase de Quintero, la diagonal de Fajardo, pero se la tiró a los espíritus chocarreros. ¡Increíble! ¡Pegale, Fajardo! Por ahora tenemos alargue, Nico. Tenemos alargue. Para ser campeón, hoy hay que ganar. Fanático de verdad, fanático de verdad. Para ser campeón, hoy hay que ganar. Carraquilla que defiende el Memo Ochoa. Todos los fanáticos de verdad que están consultándome constantemente si le voy a pagar el alisado a Carraquilla, pero por favor, claro que, sí, que ponga su barbero de confianza, yo abono ese servicio. ¿Cómo está jugando el bueno de Carrasca? ¿Nos anima a hacérselo ustedes? Pic, 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 pic. Es que quiero que todavía siga con muy buena carrera. Ah, bueno. Si le hago yo el alisado, puede pasar cualquier cosa. Hay que preguntarle a Carraquilla, no sea si bueno. Se anima también, ¿no? Claro. Qué linda la melena de Carraquilla, tremenda. Siempre con un porte increíble. Invocamos a Leo Messi para ayudar al bonito. Messi, bonito Díaz, Ismael. Qué bonito es Ismael. Ismael, Ismael, qué bonito es Ismael. Carrasca hacia adelante, tiene la pelota y falta. Tiro libre cerca del área, le corresponde a Panamá. Dale a tu cuerpo alegría panameña, que tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría panameña. ¡Hey, panameña! El bonito del gol le pegó. No, bonito, casi al córner, bonito. Bonito, bonito, bonito. Para nada bonito fue el final de esta jugada y lo tengo que cantar. Todavía la andan buscando. La pelota fue y no ha vuelto. Saque de meta para México, Nico. El impacto de Escobar, que claro, él vio todos los videos de Roberto Carlos. Le faltó la parte de la cumba por afuera de la barrera. Pero todo el método. Pero los videos se lo vio. Saludo gigante también para el amigo Anel Grimaldo, uno de los mejores humoristas que tiene Panamá, que nos replicó en la semana. Ya está prendido a la transmisión. Me imagino bailando ahí con el Alegría Panameña. Eso no se hace. Falta sobre Martín, Carraquilla. Martín, no tienes apellido. Por favor, ten modales. Lo de Martín no se hace. Amonestalo a Martín. ¡Amonestalo! ¡No! ¿Cómo no lo amonestó? Se está equivocando no el juez. Se está encima, equivocando el juez. Encima con Carraquilla sin tener el alisado. Con todo lo que hizo con Jimmy. Mira. ¡Pepa! ¡Amonestado! ¡Amonestado! Tenía que ser amonestado. Increíble. Robo, pongan en el ¿cómo bar. Permite esas cosas el juez central? ¿Cómo? Estaba más adelantado que Einstein, pero bueno. Balón para Carraquilla, la pisa Carraca de cachetada hacia la izquierda. Me vuelvo loco, me enamora. La cachetada de Carraca con apreté la pelota. Quintero, ataque R1. Y empieza a girar y se dio vuelta y perdió la pelota. Qué bien, sabe lo que merece el partido. Levantó, clarificó, jugó. Excelente. Manió. Suben los centrales. ¿Será la del bonito? Sube, que te sube la bilirrubina en este momento. A todos están. ¡Vamos, bonito! ¿Cómo es? ¿Qué le tenés que decir? ¡Vamos, bonito! ¡Hazlo!
En esa jugada, un lanzamiento largo, gana Fajardo en el juego aéreo. El Bonito en el área, la levanta, chilena. Si hacía ese gol, si hacía ese gol el Bonito. ¿Qué eras capaz de hacer si hacía ese gol el Bonito? Si hacía ese gol el Bonito. El equipo de Christiansen, el gran danés, como le hemos bautizado aquí al aire de la secta deportiva, el entrenador que tiene hoy en día el más importante de la historia de Panamá. ¡Increíble! ¡El Dibu Mosquera! ¡Qué grande que sos, Dibu! Cuando la pelota estaba posicionada dentro del área chica, era un 99% de chances que sea gol. Se estiró con hombro, pierna, la sacó de mano zurda, cambiada abajo y en el rebote de nuevo se tiró. Más grande que largo. Más grande que México, más grande que este estadio. Lo de Mosquera, primero con la mano, luego con las piernas. ¡Ay, salvación épica en el Sofi Stadium! La tiene Mosquera y salida para Panamá. México entra en el área, le pegó. Lo hizo en la primera que tuvo el Chaquito Jiménez. Y el árbitro dice: final del partido. Ganó, campeonó México. México campeón por duodécima vez de la Copa de Oro. Festeja tras este interinato magnífico que está ejerciendo Jimmy Lozano. México 1, Panamá 0. Pero déjame, Nico, ¿sabes lo que quiero hacer? Aplaudir a este equipo de gigantes. Aplaudo a Panamá, aplaudo a los canaleros, al equipo de Christiansen. Se lo merecen, un corazón gigante, un equipo de guerreros que está hecho para poder clasificar a su segundo mundial en la historia. Esta vez fue para México. Esperemos que la próxima se le pueda dar al equipo centroamericano. Mañana, Nico, sí. 8:30 de la mañana en Panamá vamos a estar con los amigos de Hello TV. Exactamente.